caramba. A ver, se aprende de los veteranos expertos. La música jarataca es una representación cultural viva del distrito de Vilcabamba. Exactamente, estamos en el centro poblado de Vilcabamba, al lado del templo colonial, que data del año más o menos de 1870 y tantos, una vez que el imperio incaico ha caído definitivamente con la captura de Tupac Amaru. Desde ese entonces, la cultura viva siempre ha ido representándose, representando a través de las comunidades campesinas, donde ellos lo tenían viva esa costumbre, lo que son los caratacas, que es parte costumbrista, que representa generalmente como arte en las festividades, en las diferentes actividades que tiene la comunidad. Y asimismo, de acá tenemos una historia que es del niño, que más arriba, al fondo, existen todavía algunos indicios de que supuestamente existía un ídolo, el niño, y las festividades para amenazar de hechos eventos, de hechas fiestas, ahí se utilizaban lo que son las caratacas, que son netamente una música que es un 80% que es percusión, que está integrado a través de lo que es el pito, que generalmente es un instrumento como la flauta, y lo que son los tambores o los huancas, que hay tambores que son tambores grandes, que son Hatun Huancar o Malta Huancar, que son los tarolas, y así sucesivamente son instrumentos que netamente son autóctonos, son creaciones de la zona, de la comunidad, que es parte representativa del distrito de Vilcabamba. Yo me acuerdo de mi niñez, que en el campo siempre, tanto los niños como los adultos, como los adolescentes, participamos activamente en las fiestas costumbristas de nuestra comunidad, como es ahora en esas fiestas de Vilcabamba. Siempre vemos la representatividad de la juventud, de la niñez, de todas las edades, en ese entender también. Y cuando era niño siempre veía lo que se hacían las construían los instrumentos, más que todo que lo que es el huáncar, por ejemplo, los tambores se construyen de lo que es del piel de ganado, que es de ahí viene el nombre carataca, o sea, cara quiere decir cuero, y taca es algo que golpea, ¿no? El que golpea el cuero, o sea, de ahí nace ese nombre de los caratacas. O sea, los caratacas representan ese huáncar, ese tambores, que realmente son instrumentos de percusión que sirven para amenazar y crear esa arte, esa música que es muy autóctona en el sitio de Vilcabamba. En vista de que Vilcabamba, o sea, ese sea su nombre más castellanizado, o sea, el nombre inicial es Vilcapampa. Vilcapampa es un distrito todavía que representa la última bastión de lo que es el Tahuantinsuyo. Aquí, en este distrito, existen los indicios históricos, monumentales, todos los restos arqueológicos de toda la rebelión incaica, que ha trascendido desde el año 1532 hasta el año más o menos 1570 y tantos. Entonces, en ese lapso ha ocurrido todo lo que es la historia que se ha realmente ha trascendido, lo que se ha creado en ese distrito de Vilcabamba, y eso se ha transmitido a través de las comunidades campesinas. Esa es la historia que representa, o sea, el arte que representa los caratacas. Y el distrito de Vilcabamba, aparte de tener un potencial lo que es en los restos arqueológicos, en lo que son vestigios arqueológicos, también posee lo que son los parte de la ecología, parte de lo que es el turismo vivencial, también tiene lo que son los atractivos turísticos, arqueológicos y ecológicos y naturales, que realmente son muy importantes y considerables en el distrito de Vilcabamba, como son los nevados, como son los lagos, las lagunas, como son las puyas de Raimunde,
la existencia de algunas especies silvestres, muchas plantas silvestres que existen en nuestro distrito de Vilcabamba, y como ya sabemos lo que son los restos arqueológicos, los caminos inca, lo que es el Japajñán, lo que son los restos arqueológicos de Vicos, de Yustaspana, tenemos de Incatambo, tenemos de Espíritu Pampa, y por esta ruta tenemos con lo que es Vilcabamba, más arriba tenemos lo que es Urumbay, tenemos Pampaconas, y hay una zona que es también un resto arqueológico, también, y así trasciende en toda la zona, o sea, en todo lo que es distrito de Vilcabamba hay muchísimos restos arqueológicos, muchísima historia, muchísima ecología, muchísimos atractivos naturales. En este trajinar, en este periodo, queremos realmente dar un mensaje a todos nuestros conciudadanos del distrito de Vilcabamba, de toda la provincia de la Convención, de toda la región Cusco, y de todo el Perú y de todo el mundo, donde en el distrito de Vilcabamba es la última bastión de la rebelión de los incas, desde empezando de Manco Inca, sus hijos Titucusiyupanqui, Sayri Túpaj, Túpaj Amaru Inca. Entonces, en ese entender, son la historia que realmente que ha sobresalido desde el año 1532, después de la captura de lo que es de Atahualpa, y realmente lo que es la rebelión de Manco Inca y de sus hijos ha durado muchísimo tiempo, más de 40 años, y esa historia está plasmada en todos los centros históricos, restos arqueológicos, los caminos inca y todo lo que podemos encontrar, y todavía faltan muchísimo por descubrir dentro del ámbito de distrito de Vilcabamba. Queremos invitarlo a todos los turistas locales, los turistas que dentro del ámbito regional, dentro del ámbito nacional y a nivel internacional, que Vilcabamba posee riqueza histórica, riqueza cultural, riqueza biológica, ecológica, restos naturales que realmente son muy atractivos en el distrito de Vilcabamba, y que el turista, ya sea local o el turista extranjero, se va a maravillarse de la extensa potencial turístico que tiene el distrito de Vilcabamba, que todavía parte está descubierto, pero una gran parte está por descubrir.